Muy buenos días, amigos. Bienvenidos. Estamos ya junto a ustedes. En esta oportunidad vamos a tener la grata presencia del señor rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, el señor Cristian Tinajero. Aquí nosotros vamos a dar la cordial bienvenida. Luego de esta pausa, de inmediato estamos con varios temas. Ferretería Byron Cárdenas Cerda Vicace, al servicio de Latacunga desde marzo de 1984, 34 años consecutivos, y hoy somos referentes a nivel nacional, una empresa de Latacunga sirviendo al país. Hierro Adelca, cemento, cerámica Graiman, ventas al por mayor y menor, con el afecto de siempre. Dirección, Avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro. Teléfono, 032-811-011. Gracias, mis queridos amigos, por confiar en nuestra empresa Ferretería Byron Cárdenas y ser parte fundamental del desarrollo durante estos 34 años de constante servicio para la Latacunga. Deben tomar un producto natural para crecer fuertes y sanos. Leche y yogur, queso y mantequilla, productos del ranchito. Ahora en Latacunga, el Ranchito Express, con sus productos lácteos, leche, yogur, queso, embutidos en todas las variedades, además de helados y bebidas con la marca El Ranchito. Les esperamos en la calle Quijano y Ordóñez y Hermanas Pazmiño Esquina, frente al Estadio de Laucas, donde además se cuenta con víveres en general para la comodidad de toda su familia. Recuerde, somos El Ranchito Express. Tequila, productos El Ranchito. Ven con nosotros, únete ya, como Shukruna vas a lograr. Que todos tus sueños y hoy tenemos la casa de nuestros sueños. Ven con nosotros, únete ya, como Shukruna para crecer, con mejor servicio. Shukruna construye y crea fuentes de empleo. Para el Ecuador. Ven con nosotros, únete ya, como Shukruna. Como Shukruna, siempre llegas a donde quieres. Somos fuertes, ya demostramos que somos más. Como Shukruna, seguridad, confianza y rentabilidad. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Shukruna. Estar conectado con el país y el mundo, con la más avanzada tecnología sin límites. AJNet, internet por fibra óptica, para navegar con la mejor calidad de conexión. Contrata ya tu plan de internet de alta velocidad, sin límite de descargas o megas. No necesitas línea telefónica. Internet Wi-Fi en todos tus equipos portátiles. Instalación inmediata. Técnicos certificados para tus proyectos de internet. AJNet, máxima cobertura en los cantones de Cotopaxi. AJNet, con el respaldo de AJ Computación, 25 años junto a ti. Disfruta ya del servicio con la calidad que tú te mereces. AJNet, Latacunga, calle Guayaquil 527 y Quito. AJNet, internet de alta velocidad por fibra óptica en tu hogar. Y bueno, vamos a darle la cordial bienvenida al señor rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Hay varios temas y por lo tanto pues requerimos, diríamos, tratar de darle tratamiento lo más pronto posible. Señor rector, buenos días, bienvenido. Nuestra primera consulta es la satisfacción que tiene hoy por hoy, en este caso la universidad, el poder tener ya aprobado por parte del CES, contar en esta ocasión ya con la extensión universitaria en el Cantón Pujilí, lo que permitirá obviamente cristalizar el sueño de muchos estudiantes, de muchos padres de familia y ustedes también como institución educativa. Buenos días. Estimado Jorge, buenos días, un saludo cordial a la provincia y al país entero. Nos encontramos contentos, obviamente, como institución de educación superior, el haber podido darle nuevamente a Pujilí esa condición de una tierra formadora de maestros a través de la presencia de la extensión en este querido cantón. Nos llena de alegría, nos llena también de satisfacción por el trabajo cumplido
Creo que este va a ser el espacio académico propicio para alentar nuevas propuestas académicas, para alentar los sueños, las aspiraciones de los jóvenes bachilleres, especialmente del cantón y la provincia, que aspiramos nosotros puedan cursar sus estudios superiores en esta extensión. Uh-huh. Es la primera extensión, quizás la primera extensión que el Consejo de Educación Superior ha aprobado en este último periodo, dadas las reformas de la Ley Orgánica de Educación uh-huh. Superior. Esto hace entonces que tengamos que redoblar esfuerzos, que trabajar de manera mancomunada con todos los estamentos universitarios, de tal forma que podamos dar cumplimiento a la normativa legal vigente, que podamos también cumplir esos objetivos de calidad y de excelencia que nos hemos fijado en la extensión y que podamos también dar respuesta a esa confianza que ha tenido el Consejo de Educación Superior en nuestra universidad. Insisto, quizás somos la primera institución que logra aperturar una extensión. No ha sido un camino para nada sencillo, claro. Han sido un poco más de 3 años de trabajo conjunto. Recuerdo yo acá, en este mismo espacio, hace aproximadamente 2 años, hicimos ya ese anuncio. Sí. Hemos venido trabajando de manera intensa. Claro, hay que entender de que se trata de una universidad en el cantón Pujilí. Esto significa poder certificar que se cuenta con una infraestructura física, tecnológica, que le dé soporte a las actividades de formación, de investigación, de vinculación que va a desarrollar la extensión, contar con un equipo de docentes de alto nivel académico con titulaciones que puedan ser pertinentes a las distintas áreas del conocimiento, una estructura curricular que también sea pertinente a las necesidades de desarrollo económico, productivo del cantón, la provincia y la región, y por supuesto también certificar que se cuenta con una partida económica dentro del presupuesto institucional que factibilice la creación y la permanencia en el tiempo de la extensión universitaria. Claro. Porque este proyecto debe ser sostenible y sustentable en el tiempo. Uh-huh. Bueno, yo aquí estaba apreciando esta imagen. Yo siempre me queda a veces grabar estas imágenes. Yo decía, la representante del CES, Carmita Álvarez, sí. Una imagen, una fotografía, cuando hubo la intervención complicada, difícil, recuerdo que ella era la que anunció y la que se puso al frente, diríamos, de ese instante. Y ahora ver de que la misma persona, en cambio, con satisfacción le están entregando esta certificación, esto significa de que definitivamente la universidad ha ido pasando estas etapas, estos obstáculos, y sigue dando pasos en firme adelante. Por supuesto, para nosotros el tema de la intervención es un capítulo ya cerrado. En su debido momento nosotros habíamos señalado el hecho de que se trataba de temas más eminentemente uh-huh. políticos, para nada académicos. No era la academia o los estamentos universitarios quienes pugnaban por una posible intervención en nuestra institución, sino más bien se trataba de actores identificados en ese momento con el gobierno de Correa, correístas que quizás apetecían la universidad para consolidar ahí su proyecto político. Por suerte, la respuesta que dio la universidad fue una respuesta de carácter académica. Pudimos demostrar de manera fehaciente que la UTC cumple, sobrepasa incluso los niveles de desempeño del sistema de educación superior uh-huh. en el país, y eso, claro, hizo que el Consejo de Educación Superior conozca ya de cerca, casa adentro, que esos temas que se hacían públicos nada tenían que ver con la realidad, que más bien lo que se venía haciendo en la UTC era un trabajo positivo. Dadas esas circunstancias de intervención, en mi condición de rector, yo le había planteado al Consejo de Educación Superior esa aspiración de poder tener una extensión en Pujilí. Claro. ¿Qué significa? En lo fundamental, alentar, insisto, sueños, ilusiones de los jóvenes bachilleres, de sus familias, para poder tener un título profesional. Significa dinamizar el sector económico, productivo, comercial del cantón. Claro. También crear un polo de desarrollo. Pero desde el lado universitario también esto significa la posibilidad de seguir creciendo. Aspiramos a ubicar en Pujilí un poco más de 1.500 estudiantes de manera progresiva, uh-huh. de conformidad a cómo vayan aperturándose cada uno de los ciclos académicos y las distintas carreras, de tal forma que eso va a permitir también desconcentrar la actividad académica acá en la matriz. Estamos ya con 5 nuevas carreras aprobadas por el Consejo de Educación claro. Superior, las que preveemos arrancarán en el próximo periodo académico en el mes de septiembre del presente año.
Este trabajo que venimos cumpliendo hoy es reconocido por las instituciones que dirigen el sistema de educación superior, el Consejo de Educación, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES, la misma CENESID, y entonces la aprobación de esta extensión significa ese compromiso que también tiene el Consejo de Educación Superior con nuestra universidad, diría yo, con los intereses de toda una provincia. Entonces, esa foto refleja nuevos momentos de la, claro, de la universidad. Esa foto creo yo que es histórica. Esa foto refleja todo un proceso de fortalecimiento y desarrollo institucional. Jaime Chaluisa se contacta y nos dice: como pujilense nos sentimos muy orgullosos de recibir una extensión de la UTC. Mi sincera felicitación, estimado rector, por su gran trabajo educativo. ¿Con qué carreras o cuál está destinada para el inicio, el arranque en Pujililla las actividades? Las carreras de ciencias de la educación, la extensión está ya aprobada, en ella pueden irse aperturando distintas carreras de distinto corte, de conformidad a los estudios de pertinencia que se puedan realizar, pero es nuestra aspiración arrancar el proceso académico en Pujilí con las carreras que pertenecen a la Facultad de Ciencias de la Educación. Esto es la licenciatura en Educación Básica, la licenciatura en Educación Inicial, una licenciatura en Pedagogía de los Idiomas Extranjeros, y está ya por aprobarse en el Consejo de Educación Superior también una licenciatura en Pedagogía de la Lengua y Literatura. Es decir, estas serán las cuatro carreras con las que inicia la UTC en el Cantón Pujilí. Aspiramos a poder postular al menos dos paralelos en cada una de estas carreras, de tal forma que vamos a ir consolidando la extensión desde el lado de las carreras de ciencias de la educación. Aspiramos a que esta facultad ubicada en Pujilí se convierta en el menor tiempo posible en una de las mejores facultades de ciencias de la educación del país, que pueda convertirse esta extensión también en el centro del debate de los distintos problemas del país, de la provincia, pero en esencia también sobre la problemática de la educación en todos los niveles en el Ecuador, que pueda ser también el escenario propicio para desarrollar eventos académicos, congresos, seminarios nacionales, internacionales, que se pueda visibilizar la producción científica también de docentes, de estudiantes, de todo un conglomerado académico, de todo un pueblo que obviamente se ha caracterizado por su condición de cultura, de educación, de arte, de folclore, de tradiciones. Yo creo que la extensión de a poquito va a ir dando respuesta a todos esos requerimientos del cantón. Con el señor rector nos encontramos de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Hagamos una pausa y estamos con ustedes de inmediato de vuelta. Rey San Nicolás Hotel, elegancia y confort en La Tacunga. Hospédate en nuestras habitaciones de primera, todas ellas diseñadas para tu descanso y comodidad. Aquí contamos con servicio de internet, Wi-Fi, TV cable, agua caliente, garage, servicio de transporte. Todo en un solo lugar. Rey San Nicolás Hotel. Una experiencia distinta en hospedaje. Te esperamos en Avenida Benjamín Terán, 257 y Antonia Vela, a pocos metros del Mall La Maltería. Reservaciones al 032-800-659, 098-4458-364. Aquí, descansar es un verdadero placer. Un vehículo es una inversión y para su mantenimiento debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal calificado. Autoservicio Junior, donde te ofrecemos el diagnóstico de tu vehículo, no importa la marca o el modelo. Sakicili cuenta ahora con el mejor lugar. Efectuamos alineación con tecnología 3D, además de balanceo, enllantaje, cambio de partes de la suspensión, corrección de camber y cárter. Y para darle más potencia a tu vehículo, efectuamos limpieza de inyectores. Aquí utilizamos productos y repuestos de calidad que garantizan nuestro trabajo. Autoservicio Junior te espera en el ingreso a Sakicili, calle Bolívar, frente al Parque Cachipamba. Teléfono 099-97-34653. Ingeniero Javier Cajas Garzón, gerente. En Autoservicio Junior extendemos la vida de tu vehículo. Shadows and walk into the light. Yeah, it's gonna be blue.
bueno, para esta segunda, este segundo segmento, señor rector, el tema de la radio, que ustedes pues obviamente también ya incursionan en el tema de los medios de comunicación con una radio institucional. ¿Cómo va el asunto? Nosotros, como decía por interno, hemos estado pendiente y decía muy bonita música, ¿para qué? Pero se sobreentiende que no es para eso la radio, es para un poco más dar el tema informativo. ¿Cómo está en sí la parrilla de programación y todos esos detalles? Va viento en popa. Este proyecto, este sueño universitario se ha cristalizado. Hemos terminado ya una primera fase de poner a punto todo el tema de orden técnico, de sonido, el transmisor. Ha sido una fase en la cual se ha ido, creo yo, ya consolidando todo el tema técnico de la radio. Arrancamos la próxima semana ya con la parrilla normal de funcionamiento, la programación de la radio. Más bien la invitación para que todos nos escuchen en FM 102.9. La radio tiene una señal regional, esto es para la provincia de Chimborazo, Tungurahua, parte de Bolívar, Cotopaxi y el sur de Pichincha. Creemos que la radio UTC va a permitir en primera instancia poder desarrollar una comunicación alternativa, es decir, una comunicación que pueda dar cuenta de los distintos problemas del país, de la provincia, de la misma institución como tal, un espacio democrático, participativo, incluyente, para que toda la ciudadanía, todos los actores de ese gran tejido social que hace nuestra provincia y región, puedan hacer a través de UTC ese espacio de diálogo, de análisis, de crítica, pero también un espacio de propuesta. Yo creo que la radio UTC debe considerar esa posibilidad de también ir generando de manera conjunta con los distintos actores sociales propuestas a los distintos problemas de la sociedad. Luego también será un espacio a través del cual podamos poner a consideración del país las distintas actividades que cumple la Universidad Técnica de Cotopaxi, desde la academia. Este programa, que lo tenemos desde hace algunos años atrás, va a ser lanzado nuevamente con fuerza en nuestro propio medio de comunicación. Esto lo dirige la Dirección de Comunicación Institucional de nuestra institución, con el apoyo de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social, en este espacio denominado Desde la Academia. Entonces se van a desarrollar notas sobre los temas académicos, de investigación, de vinculación, sobre la misma gestión institucional. Se aperturará también el espacio para recoger la opinión de los distintos sectores. El tema también de la presencia de nuestros jóvenes estudiantes para que puedan fortalecer su perfil profesional. Nos hemos llevado gratas sorpresas, hemos realizado varios castings para que varios de los jóvenes estudiantes de nuestra institución estén al frente de esta programación. Así debe de ser. Varios de estos jóvenes estudiantes estarán a cargo de los noticieros, de los programas de opinión, de los programas deportivos, programas culturales con los que cuenta la parrilla. Y eso da cuenta de que al interior de nuestra institución existe mucha capacidad. El programa central de opinión va a estar a cargo del licenciado Fernando Salme, un periodista de amplia trayectoria a nivel de todo el país. Él ha tenido la posibilidad de trabajar en medios como TC, Teleamazonas, Ecoavisa, Radio Francisco Estéreo, la Radio de la Casa de la Cultura, la Radio de la Asamblea Nacional, entre otros espacios comunicativos del país. Y hoy gentilmente él está también colaborando con UTC Radio, va a desarrollar el programa central de opinión. Arrancamos la próxima semana, aspiro yo, entre el día lunes y martes, ya lo haremos de manera pública, este acontecimiento, arrancar ya con este espacio de opinión. Creo que voy a ser la primera persona en estar en ese espacio. Una consulta, ¿por qué a un comunicador, un periodista fuera de la localidad para que maneje el programa de opinión? Así es, creo que la radio tiene que consolidarse desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista también académico. Fernando es un profesional que conjuga estos dos elementos. Él ha trabajado también desde el lado académico y creemos que nos va a aperturar
espacios a nivel nacional. La radio ha dejado de ser, o es más bien ya una radio no únicamente de connotación local. Es una radio de carácter nacional. En UTC Radio vamos a tener entrevistas a nivel nacional. La tecnología nos va a permitir eso. Una entrevista desde Guayaquil, una entrevista desde Manta, una entrevista desde Quito, y para eso entonces necesitamos espacios de coyuntura, de tal forma que esto lo estamos alcanzando con Fernando. Necesitamos también ganar experiencia. Fernando tiene mucha experiencia en este sentido, y esa experiencia le está transmitiendo a los jóvenes estudiantes, a quienes van a estar trabajando en la radio. Creo que se trata de un trabajo conjunto. Más bien, nuestro reconocimiento a Fernando por ser parte también de este proyecto que tiene la UTC. En definitiva, de lo que usted nos acaba de indicar, se complementa con programación también de carácter juvenil, entendemos. Van a estar también los jóvenes de allí, sí, es claro. Decir, tendrán también su espacio ellos. Sí, los jóvenes van a estar a cargo de varios de los programas. Los jóvenes van a estar haciendo todo el tema de las notas informativas, uh-huh. Van a estar haciendo todo el tema de los noticieros, el espacio deportivo también. Van a estar en locución, van a estar en el soporte técnico, el manejo de los equipos. ¿Van a transmitir los partidos del UTC? Vamos a hacer ese esfuerzo, claro que sí. Es tecnología de punta, la radio UTC, sin lugar a dudas, está entre las 10 mejores radios del país en tecnología, yeah. Una inversión que supera los $200,000. Vamos a tener la posibilidad, un poquito más adelante, de contar con una aplicación informática, una app, uh-huh. Para que en los teléfonos inteligentes, todos quienes quieran escuchar Radio UTC simplemente dan un clic en esta aplicación, y en vivo, en tiempo real, podemos observar, podemos escuchar también toda la programación de UTC Radio. Enhorabuena, en definitiva va a ser también un aporte para la comunidad, porque pues es lógico y obvio entender de que también se tratarán temas inherentes de nuestra ciudad, del desarrollo de la ciudad, de la provincia, pues obviamente. Sí, de eso se trata, insisto, de que UTC Radio se convierta en ese espacio de análisis, de reflexión, de crítica y de propuestas sobre los distintos problemas del país, de la provincia, de la ciudad. Desde UTC Radio aspiramos a que se pueda escuchar la voz de estos sectores sociales desde un punto de vista democrático, desde un punto de vista de respeto de las distintas formas de pensar, desde el un respeto a las distintas corrientes del pensamiento político e ideológico. Uh-huh. UTC Radio es ese espacio de diálogo, ese espacio de comunicación alternativa, un momento también propicio para acercar la academia a los distintos sectores comunitarios, barriales, empresariales, con los cuales mantenemos una relación directa. Yo creo que UTC Radio de a poquito se va a ir consolidando como uno de los mejores medios de comunicación también de la región y del país. Ese es nuestro gran objetivo. El tiempo se nos vino encima. Agradecerle su presencia. Qué grato, estas noticias son halagadoras para ustedes como representantes, quienes están al frente de esta institución, pero para la comunidad en general, porque este es un beneficio general para la comunidad, lo de la Universidad de la Empujilí, lo de este medio de comunicación, y como digo con ustedes, la verdad que sí está bien que tengan su propia radio, porque por noticias y por información propias que generan ustedes, realmente falta tiempo, como digo, para poder dar a conocer a la comunidad. Gracias a su presencia. Gracias a usted, estimado Jorge, nuestro compromiso de seguir trabajando por una educación superior de calidad, democrática, científica, con gran apego a esas necesidades de los distintos sectores. Venimos trabajando para cristalizar esos sueños. Hoy contamos ya con 5 nuevas carreras. Claro. Permítame así muy rápido hacer mención a las mismas. Tenemos ya ingeniería hidráulica, licenciaturas en gestión del talento humano, en mercadotecnia, en gerencia de la información, la carrera también de trabajo social. Son las carreras que ya están aprobadas por uh-huh. el Consejo de Educación Superior. Las vamos a lanzar para que los jóvenes bachilleres de la provincia, principalmente, eso aspiramos, que la UTC pueda seguir siendo ese fortín de la educación superior de nuestros jóvenes. Vamos a lanzar ya la oferta académica para el periodo académico siguiente, que empiece en el mes de septiembre. Tenemos aprobadas también ya nuevas maestrías. En el actual uh-huh. momento están 8 maestrías en plena vigencia, en plena ejecución, que han superado la expectativa que teníamos nosotros desde la posición de ir consolidando los perfiles de los profesionales graduados en nuestra institución, pero también profesionales de la provincia y de todo el país. Hoy la UTC es ya
una universidad de posgrado. 8 maestrías en plena vigencia, están ya trabajando en los distintos módulos. Han sido aprobadas 3 nuevas maestrías ya por el Consejo de Educación Superior. La maestría en educación básica para la extensión La Maná está ya con informe favorable de la Comisión Permanente de Posgrado. La maestría en electromecánica fue ya aprobada con resolución del Pleno del CES. La maestría en lingüística del idioma inglés también ya fue aprobada en el Pleno del Consejo de Educación Superior. Tendríamos ya en total 11 maestrías. Claro, 11. Que dan cuenta hoy ya de un crecimiento vertiginoso de la UTC en el ámbito de la formación de cuarto nivel. Uh-huh. La ampliación de los espacios académicos, nueva infraestructura física y tecnológica. En los próximos días vamos a entregar un nuevo bloque de aulas, espacios recreativos, canchas sintéticas en la extensión La Maná. Está en un avance de obra de aproximadamente un 75% la construcción de la clínica veterinaria en nuestro campus en Salache. Va a ser la mejor clínica veterinaria, al menos del centro del país, una inversión que va a superar el millón de dólares, de tal forma que podamos contar con este espacio académico para que nuestros jóvenes puedan desarrollar en mejor condición su formación. Laboratorios especializados, quirófanos de especies menores, de especies mayores, y por supuesto también desde la clínica veterinaria vamos a poder atender aquellos casos un tanto complejos de mascotas de familias principalmente de escasos recursos económicos. Yo creo que va a ser una contribución de carácter social también que realiza la Universidad Técnica de Cotopaxi. En definitiva, se trata de un proceso de desarrollo, de crecimiento de nuestra institución. Por eso la invitación a seguir juntos trabajando por la UTC de calidad y de excelencia al servicio de nuestro pueblo. Muy bien, gracias. La presencia del señor rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi. De igual manera, a ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Un buen día. Ven con nosotros, únete ya, como Shukruna vas a lograr. Que todos gracias tus sueños y hoy tenemos la casa de nuestros sueños. Ven con nosotros, únete ya, como Shukruna para crecer. Con mejor servicio. Corona construye y crea fuentes de empleo. Para el Ecuador, ven con nosotros, únete ya. Como Shukruna, siempre llegas a donde quieres. Somos fuertes y demostramos que somos más. Como Shukruna, seguridad, confianza y rentabilidad. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Mushukruna.